Hola, este es el primero de los videos de la serie ¿Y ahora qué hago? El día de hoy vamos a hablar, bueno, ¿y ahora qué hago si se me pierde la residencia? Primero, ¿qué les recomiendo a todos ustedes que son residentes permanentes? Mantengan una copia de su tarjeta de residencia en un lugar seguro. Las leyes requieren que las personas que son residentes permanentes tengan la residencia con ellos en todos momentos. Ahora, ¿qué es lo que yo les recomiendo a las personas? Mantengan una copia de esta tarjeta de la residencia en un lugar seguro como la casa o una caja fuerte o probablemente algún lugar, una caja de banco, si tienen una caja de banco disponible, donde ustedes puedan tener un control de cuál es su número de identificación de la residencia. Ya que si se les pierde la tarjeta de la residencia, hay mucha información en esta tarjeta que van a necesitar, incluyendo el más importante de todos, su número de alien. Pero bueno, esperemos que no suceda lo peor, esperemos que no se les pierda su tarjeta. Pero si se le pierde la tarjeta, sepa usted que no es tan complicado pedir el reemplazo de la tarjeta. Es bien fácil. ¿Qué vas a hacer primero? Vas a buscar esa copia que tienes guardado. Vas a entrar en el website de USCIS.gov. Lo voy a repetir, USCIS.gov. Va a buscar forms, es decir, formas, y ahí va a buscar el formulario I-90. Lo voy a repetir, I-90. Este es el formulario que ustedes deben llenar para poder solicitar un reemplazo de su tarjeta de residente. Una vez que den clic en el link de USCIS, les va a dar otro link para empezar a llenar un formulario online. Si no tienen una cuenta con USCIS, van a tener que crear una cuenta y ahí llenar el formulario. USCIS ya no acepta las formas de la I-90 por correo, solo las acepta online. Así que van a tener que llenar la forma online. La otra opción es, pueden llamar al USCIS, al número de servicio, y pueden decirles a ellos que les manden la aplicación a su casa. Ustedes las llenan y siguen las instrucciones y la devuelven. ¿Cuáles son las instrucciones? Van a necesitar una copia de su pasaporte, van a necesitar dos fotos tamaño pasaporte y tienen que hacer un pago de $455. Si están llenando el formulario online, van a hacer el pago por el internet, pero si estás llenando el formulario en la casa, a través llenando el papel, vas a poder mandar el pago por correo usando un money order o usando un cheque. El cheque debe estar dirigido a US Department of Homeland Security, igual que el money order, US Department of Homeland Security. Si usted es residente permanente y pierde su tarjeta de la residencia fuera de los Estados Unidos, el proceso es un poco más complicado. Usted se tiene que presentar a una embajada para pedir un documento que se llama el I-131. Es un documento de reemplazo de su tarjeta para pedir un permiso. Es un formulario que se llena para permitir que un residente permanente pueda regresar a los Estados Unidos. Le voy a repetir el nombre, I-131. Tienen que llenarlo y entregarlo en la embajada. Algunas embajadas directamente le van a poner el sello en el pasaporte y le van a permitir regresar. Otras embajadas le van a exigir que llene este formulario, haga el pago de los $575 y después va a poder regresar. Así que mucho cuidado si estás en el extranjero con tu tarjeta de residente. ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Dejen la tarjeta en un lugar seguro donde no la tengan que estar llevando con ustedes y así no perderla. Déjenla guardada en la caja fuerte del hotel o déjenla guardada en la casa de los familiares y así se evitan este riesgo. Porque si la pierden, ya saben, son $575 y probablemente un par de semanas fuera del país mientras USCIS les procesa el caso. Pero por favor, tengan mucho cuidado si están fuera del país y pierden su tarjeta de residente, porque con inmigración nada es rápido y es probable que van a tener que esperar un par de semanas a que les llegue su tarjeta de residente antes de poder regresar. Así que mucho ojo con este tema, no se descuiden y mantengan la tarjeta en un lugar seguro. Gracias por mirar este video. Mi nombre es Claudia Cañizares. Suscríbase a este canal de YouTube para que puedan ver mis videos hablando de inmigración, dándoles tips de cómo pueden arreglar ciertas cosas que muchos inmigrantes se preguntan hoy en día y no saben cómo hacer. Así que nada,
suscríbanse y síganme en Instagram y en Facebook y a través de YouTube.